Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La presidencia municipal en Delicias, Chihuahua, zona que produce casi la mitad de leche del estado, instó a Liconsa para dialogar, sensibilizarse y analizar a la ganadería local. Piden incrementar el precio de garantía hasta 14 pesos por litro. Gabriel Álvarez, analista de la firma Agritendencias, explicó que las políticas globales contra la COVID-19, las tensiones internacionales, Rusia, Ucrania, China y Taiwán, y el cambio climático con temperaturas históricas son los factores que determinan el precio de las materias primas. La Secretaría de Agricultura informó que en el primer semestre el comercio agroalimentario con Estados Unidos derivó en una balanza superavitaria de más de 10 mil millones de dólares. Respecto al sector pecuario, la carne y los despojos comestibles es lo tercero más importado. Hasta inicios de agosto, México se posicionó como el máximo mercado importador de maíz amarillo para Estados Unidos. Este grano es altamente utilizado para la alimentación en el sector pecuario, una industria que hasta el primer semestre cifró un valor de producción superior a los 12 mil millones de dólares. El gobierno español informó que las grandes empresas procesadoras de cárnicos tienen un año para hacer obligatoria la instalación de cámaras de videovigilancia en sus plantas de procesamiento, esto con el objetivo de garantizar el bienestar animal. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.